De que Messi necesita muy poco para ganar un Balón de Oro. Yo creo que es el tercer Balón de Oro que no merece. Hola, jugadores, buenas tardes. Messi vuelve a ganar el Balón de Oro. Sí, el séptimo Balón de Oro. Lionel Messi. Se está hablando mucho del Balón de Oro, que ha sido injusto, que ha sido un robo. Yo me pregunto qué hubiera pasado si el año pasado el Balón de Oro se hubiera entregado a Robert Lewandowski. ¿Se estuviera hablando de robo o menos? Pero sigamos viendo el video y luego hablamos de si a Messi le han regalado balones de oro o no. Bueno, ha sido Messi el mejor este año, se lo merece. Se ha cometido una injusticia histórica. Intenso debate anoche en el Chiringuito. Se ha acabado en la historia, ya sabéis. Cuando miréis, 5, 2, 3, 4, nada. Game over. Se acabó. Escucha, Bruno Carrasco, haga el fútbol. ¿Qué leche? Si gana el fútbol, gana más. Gana Benzema. Y si gana el fútbol, gana Lewandowski. Lewandowski marca goles. Fantásticos. El duelo. Me divierte más. Pero a Messi jugar que Lewandowski. Es que me parece brutal. Me parece de una injusticia tan grande que Robert Lewandowski no haya sido hoy Balón de Oro. No lo alcanza nadie más. Nunca más nadie lo va a alcanzar. Es el mejor de la historia. Yo tengo la sensación de que Messi necesita muy poco para ganar un Balón de Oro. Yo creo que es el tercer Balón de Oro que no merece Messi. Viene a confirmar un poco lo que yo dije hace años, que este trofeo estaba devaluado y ahora está devaluadísimo. Y ganador porque ha tenido más influencia en el juego colectivo que Messi. ¿Quién? Jorginho. Lleva un gol en Liga en los últimos 6 meses. Es una broma de mal gusto, de verdad. Que va a ser merecido un hombre que se le pasó la mitad del año lesionado. Parece que es más un homenaje a la trayectoria de Lionel Messi que una respuesta al presente. Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Messi es uno de los 5 mejores de la historia, pero hay que saber catalogar quiénes son los más destacados de una temporada. No es tan difícil, puñeta. Se habla de que Messi tiene 3 balones de oro regalados. ¿Es real esto o no? Para empezar, vamos al 2010. Muchos decían que Iniesta merecía el Balón de Oro. En mi opinión, no, no lo merecía. Ya que para empezar, el mejor del mundial fue Diego Forlán. Y que antes que Iniesta lo merecía Sneijder, quien había ganado todo y que también fue finalista del mundial. Fue un 2010 espectacular para él. Pero ese Messi del año 2010 era mucho mejor. Él y CR7 estaban muy por encima del resto. La diferencia que ese año CR7 no ganó nada. En el 2019, Messi estaba teniendo un año increíble. Estaba cerca de su tercer triplete, Copa y Liga casi asegurada, y casi finalista de la Champions, ya que había ganado en la ida en el Camp Nou por 3-0 con doblete de Messi a Liverpool. Pero el fútbol es cruel, y ese Liverpool remontó de manera épica la serie con un 4-0 en Anfield. Ese año Van Dijk ganó la Champions, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y el premio UEFA al Mejor Jugador de Europa. El año de Messi fue espectacular, pero Van Dijk mereció más. Aunque la votación al Balón de Oro fue muy ajustada, en mi opinión el holandés mereció más. Este año Messi no ganó la Liga, terminó como goleador, pero sus goles fueron equipos chicos. Se le discute que hace años no anoten clásicos, en la Champions lo eliminaron muy temprano. Mbappé le pintó la cara con un hat-trick en el Camp Nou. En la vuelta, Messi falla un penal, pero anota un golazo. Ganó la Copa del Rey. Semanas después le toca ganar la Copa América, siendo goleador del certamen. Pero después de esto, Messi se une al PSG, donde le ha costado un montón y hasta se le ha criticado mucho en la TV francesa, porque camina mucho en la cancha. En opinión personal, este 2021 el Balón de Oro sí se lo han obsequiado. Porque si hablamos de títulos, Jorginho ganó la Eurocopa, la Champions y la Supercopa de Europa y seguramente termine ganando el Mundial de Clubes. Si se trata de goles, Lewandowski esta temporada ha marcado de a 2, de a 3 por partido, en Liga, Champions y hasta con su selección. Y si solo consideramos los últimos 5 meses, Salah, Benzema, Cristiano Ronaldo, Mbappé y hasta el propio Vinicius Jr. han estado mucho mejor que Messi. Y para ti, ¿crees que le han regalado balones de oro a Messi?